¡Hey, Lele! Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 60 con el Nottingham Forest, el Bosque de la Premier League, el Nottingham Forest, the Tricky Trees, the Reds. En el episodio número 60, la serie más longeva en la historia del canal. ¿Longeva? ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Por lo pronto, la alineación que presenta el Stoke City. Estamos en el estadio del Stoke. But can he do it in a cold, windy night in Stoke? Vamos a ver si el Nottingham Forest puede seguir su paso, puede mejorar el nivel de la temporada en una noche fría en Stoke. Cuadro de lujo presenta a Carlos Reynoso Jr. para enfrentar al Stoke City. Y vemos que ya cada vez está más cerca el regreso. Bueno, no lo vemos, pero se los digo que está cada vez más cerca el regreso de Nathan Redmond, que va a ser muy importante su regreso. Pero mientras tanto, el héroe de Wembley por la banda de la izquierda, recortando espectacular, que hace Scott Sinclair. Remata por en el fondo Jack Butland, un arquerazo inglés que podría ser el futuro al mediano plazo de Inglaterra, porque Joe Hart aún es relativamente joven y más en la posición de portero. Pero ahí el remate Scott Sinclair, muy bueno. Así que nos vamos al tiro de esquina, que lo va a cobrar Jordan Henderson. El remate iba a ser de Johnny Evans, pero no lo consigue Ricardo Rodríguez. Fuera del área, remata y pasa centímetros de la portería de Butland. El Nottingham Forest quiere salir a ganar, quiere salir a triunfar después de lo hecho en el episodio anterior y después de lo que viene en este episodio, porque van a ver que va a estar buenísimo. Pero mientras tanto, Clement Grenier con la asistencia para Danny Ings. No es asistencia porque el defensa intervino, la interceptó, pero Danny Ings, que es un lobo, es un cazador. No el cazador es Samuel Malonga, aunque los lobos son cazadores. Muy bueno, ojalá hubiera sido asistencia de Clement Grenier, fue buenísima. Pero vemos que Danny Ings metió hombro, hasta fue atropellado por Jack Butland, pero por lo pronto anota su décima diana del torneo. El ariete inglés, el balón es para el Stoke City. ¿Qué puede hacer Mame Diouf? Bueno, es Mame Diouf, no Mame. De inmediato empata el Stoke City. La defensa del Nottingham Forest dejó descubierta completamente la portería. Loris Karius no podía hacer nada. El Lince Karius de una espectacular temporada. Pero por lo pronto, Mame Diouf anota el 1-1. Pero antes de que se acabe el primer tiempo, Raheem Sterling tiene algo que decir, recortando a todos, llevándose a todos, rematando. Jack Butland ayuda, contribuye un poco. Gol de Raheem Sterling. Si no me equivoco, su primer gol en la Premier League. Ya había anotado en la Champions League. Y vieron a Clement Grenier, un gigante, trepándosele a Raheem Sterling. Vemos, el remate fue un cañonazo. Jack Butland no pudo hacer nada. Y sí, efectivamente, su primer gol. Y es muy bueno ver esto de Raheem Sterling. Pero ahora ataca el Stoke City. Vemos aquí el error, el requete error. Gol del Stoke City. 2-2, que les dije, en una noche fría de Stoke. Está viendo un partidazo. Qué buen remate de Ireland, el ex jugador del Chelsea. Sí, jugó en el Chelsea, para los que no sabían. Pero ahora tiene que atacar el Nottingham Forest, que no se quiere quedar con los brazos cruzados. Que Dan Ings intenta recortar a los defensas. Lo está logrando, está haciéndolo muy bien. El pase para Clement Grenier. Gol de Clement Grenier. El contención, el enganche, el 10, el creativo, el fichaje que llegó del Olympique de Lyon. Otro de los que suenan para salir en el mercado de fichajes de verano. Yo creo que el jugador que ustedes me digan, hay rumores, hay propuestas formales, hay supuestamente precontratos. Pero por lo pronto, Clement Grenier es uno de los jugadores clave para Carlos Reynoso Jr. Y en el contraataque, Brit Asombalonga, que entró de cambio. ¿Qué puede hacer Brit Asombalonga? El centro para Danny Ings. Gol de Danny, el Lobo Ings. La muy buena asistencia a Sombalonga, y lo celebra con Scott Sinclair a la Marco Royce, con Mario Götze o Aubameyang. ¿Con quién hace la celebración así? Como que creo que sí era con Götze, que por cierto se pueden juntar Götze, Lewandowski y Gundogan en el Bayern Múnich, en el Borussia Múnich. Pero por lo pronto sacamos una victoria importantísima en la realidad nottinghamesca, 4-2, convenciendo a todas las críticas de que este Nottingham Forest simplemente tuvo un inicio muy lento, porque eso sí no se lo puedes argumentar a nadie. Y ahora ya estamos dando pasos más firmes, pasos más fuertes rumbo a nuestro primer campeonato con Carlos Reynoso Jr. en las riendas del, pues ya no recién ascendido, Nottingham Forest. Estamos en la cuarta temporada y, leales youtuberos, nos llegan noticias terribles. Danny Ings no quiere firmar la extensión de contrato y yo no sé qué hacer. De verdad, no sé qué hacer. Simplemente no quiere firmar. Ya no me deja darle otra extensión de contrato.
creo que hasta enero me van a permitirlo, porque estamos, como pueden ver, en el mes de noviembre, acercándonos a diciembre. Y de verdad, yo no sé qué hacer con este tema de Dan Ings. Si me preguntan, y lo que yo les digo, Carlos Reynoso, Casa de Deportes, ¿qué quiere hacer con la situación de Dan Ings? ¿Quiere sacar el dinero por clasificar en la UEFA Champions League y ofrecerle aún más dinero para que renueve su contrato? Porque yo no lo quiero vender, de verdad, es la figura del Nottingham Forest. Me gustaría acabar la serie y que Dan Ings estuviera aún en el Nottingham Forest. Muchos en los comentarios me piden, la gran mayoría me pide que no se vaya, otros dicen que sí se debería ir, muchos prefieren que se vayan jugadores como Carmona, como Vaquela, como Azombalonga, el mismo Jordan Henderson, he leído comentarios. Pero pues bueno, creo que el siguiente episodio y el 62 va a ser ya el mercado de fichajes de invierno. Ahí vamos a resolver toda situación. Creo que nomás tenemos el dinero para traer a un fichaje, un contención, que creo que es lo que más necesitamos, una estrella, y tal vez mover a Henderson o a Wanyama a la banca. Pero mientras tanto, Ryan Letson nos regala una joya, una obra de arte. Ryan Letson probó de fuera del área, la asistencia va para Ryan Gold. Vemos, no se la pensó, le dieron el espacio, la mandó a guardar al ángulo. Chesney, nada que hacer. Ryan Letson, que es un jugador que es silencioso, pero es como un héroe silencioso, Ryan Letson, porque cuando juega con el equipo número B, aporta muchísimo, es el motor, es el creativo, defiende, ataca, crea, y lo que acaba de hacer aquí Ryan Letson es simplemente una obra de arte, una joya. El canterano del Everton, que llegó aquí a los 16 años y que ahora nos regala esta obra de arte, simplemente espectacular. ¿Y en qué momento? Contra el Arsenal, nos vamos al segundo tiempo. Ryan Gold recorta, se la da a su compañero, amigo, a su Robin o Batman, como le quieran decir, James Wilson. Wilson anota, 2-0, gana el Nottingham Forest, dando la sorpresa a la campanada, el rival más fuerte que ha enfrentado hasta ahora el Nottingham Forest en la Capital One Cup, creo que desde la temporada 1 que nos medimos con el Manchester United, para que después nos eliminara el Newcastle, sí, aún me acuerdo, no tengo la memoria tan fregada. El primer gol de la Copa para James Wilson en la Capital One Cup, y vemos esta jugada que salimos prácticamente desde nuestra línea de fondo, y Christian Gambolt Gamboa arrancó, el costarricense, nadie lo alcanza, nadie lo puede detener. Recortó Gamboa, está inspirado Gamboa, remata Gamboa, gol de Gamboa, el primer gol del costarricense con la camiseta del Nottingham Forest. Otro lateral por derecha que cuando juega con el equipo número B es un héroe silencioso, Gamboa. Muy buena corrida, es Gambolt, y la definición como si fuera un delantero, su primer gol en la Capital One Cup, su primer gol con el Nottingham Forest. Estamos apaleando al Arsenal, el legendario Robert Snodgrass con el balón, la asistencia para James Wilson, el control de James Wilson, doblete del ahora jugador de la selección inglesa, de Carlos Reynoso Jr. y del Nottingham Forest. James Wilson, asistencia de Robert Snodgrass, que hasta ahora ha sido un excelente fichaje, que de él ha aprendido muchísimo Ryan Gold, y la definición de James Wilson, demostrando que es el futuro de Inglaterra. Y aunque usted no lo crea, el Nottingham Forest le dio una paliza al Arsenal en la Capital One Cup y lo echa 4-0 con una actuación espectacular de Wilson, de Gold, de Letson, de Snodgrass, de Gamboa, de todos y cada uno de los jugadores. Ryan, es Ryan, no me acuerdo muy bien, pero Hope, la esperanza de la portería, sí, creo que es Ryan Hope, dando otra meta imbatida sin recibir goles. Me gusta lo que está sucediendo, pero leales youtuberos, posiblemente el partido más importante de la temporada hasta ahora. Carlos Reynoso Jr., el hijo de Don Carlino Reynoso, quien dirigiera al Southampton, al Inter de Milán, al Everton, ahora dueño de los Oakland Raiders. Carlos Reynoso Jr., que llegó de trabajar con las inferiores de Boca Juniors como entrenador, llegó como una apuesta de la nueva dirigencia desde Kuwait, del Nottingham Forest, para traer un técnico joven que pudiera traer la fama, bueno, más que la fama, la gloria, ser un equipo como el que alguna vez lo fue el Nottingham Forest, sobre todo en la década de los 70 y inicios de los 80, finales de los 70. Se enfrenta al Chelsea de José Mourinho, el ídolo de Don Carlino Reynoso, el maestro de Carlos Reynoso Jr. en cuanto a tácticas, en cuanto a personalidad, pareciera que es más de Henry Valdés.
es un duelo a muerte porque es por la cima de la Premier League con un punto separando a los dos equipos, el uno contra el dos. Y vemos que prácticamente nos enfrentamos a la central del Bayern Múnich, Mehdi Benatia y Javi Martínez, Felipe Luis, Nemanja Matic, Ramírez, William Schürrle, Marín, Marco Marín, Edinson Cavani en la banca, Cahill, Van Ginkel, Fábregas, el Pipita Higuaín, ataca el Nottingham Forest, Dan Ings, roba ese balón, Clement Granier remata. Este va a ser un partido a muerte, pero al menos el primer tiempo les puedo decir que no estuvo aburridísimo, la gente estaba, Dios mío, no puedo creer que este partido esté así. ¿Será que Carlos Reynoso Jr. estacionó el camión? Lo hizo Mourinho. Mientras tanto, Dan Ings felicita a Clement Granier. Siguiente jugada, nos tenemos que ir hasta el segundo tiempo para ver la siguiente jugada de peligro. Scott Sinclair por la banda de la izquierda va a mandar el centro. El remate de Dan Ings pasa por encima de la portería de Thibaut Courtois. El partido está cerrado, está muy apretado en media cancha. Los mediocampistas están haciendo bien su trabajo, los defensas también, estas son las jugadas de peligro, pero ahora le toca otra vez al Nottingham Forest, que es el que propone, es el que quiere ganar la liga. Aquí el balón le cae a Trippier, se la da a Raheem Sterling, que tiene la vía libre, arranca por el callejón de la derecha, el extremo inglés recorta, Sterling, gol, gol de Raheem Sterling, el ex Liverpool, que llegó al Nottingham Forest en el mercado de invierno, en el mercado estival de fichajes. Raheem Sterling con una escapada a la Christian Gamboa contra el Arsenal, remata con la pierna izquierda al segundo poste de Thibaut Courtois, segundo gol en la temporada para Raheem Sterling, que cada vez está jugando mejor. El Nottingham Forest tiene más hambre, Scott Sinclair recorta, penal para el Nottingham Forest, así lo decreta, no sé si es Mark Clattenburg, Andre Mariner, no sé quién sea. Penal para el Chelsea, oportunidad de oro para el 2-0, para que el Nottingham Forest se ponga de líder en la Premier League, recordando que nuestros dos partidos la temporada pasada contra el Chelsea creo que los empatamos, o al menos empatamos uno y perdimos el otro, no recuerdo muy bien. Dan Ings, el Lobo Ings, para igualar a Edinson Cavani como máximo rompe redes de la Premier League. Dan Ings contra Thibaut Courtois, ¡no! ¡Es Cachiclar contra remate! ¡No! Se le acaba de ir una oportunidad de oro al Nottingham Forest, 1-0, el Chelsea se va a lanzar al ataque, quieren empatar, pero no les va a alcanzar. Leales youtuberos, el Nottingham Forest le gana al Chelsea y hay nuevo líder en Inglaterra, es el Nottingham Forest de Carlos Reynoso Jr., un proyecto de 4 años que está rindiendo frutos, ya lo venían dando con títulos como la Capital One Cup, la FA Cup, que creo que no la hemos ganado, ¿no? Creo que no hemos ganado la FA Cup, nos ganó la temporada pasada, al menos el Crystal Palace, también nos ganó el Tottenham y el Everton nos eliminó. O sea que no hemos ganado la FA Cup, solo hemos ganado la Capital One Cup, pero dos Capital One Cup. Ya se están viendo los resultados de este proyecto de Carlos Reynoso Jr. Le sacamos 2 puntos de oro al Chelsea. Ahora está en nuestras manos no dejar ir ningún partido de ahora en adelante, algo que va a estar complicadísimo en la mejor y más competitiva liga del mundo. Sí, yo lo digo y eso es a mis ojos. Mientras tanto, vemos que en la tabla de goleo era una oportunidad también de oro para que Dan Ings alcanzara a Edinson Cavani. No lo hace en la tabla de asistencias. No ha habido muchas asistencias de Clement Granier estos últimos partidos, pero pienso y creo firmemente que poco a poco irá repuntando. Leales youtubers, fue un partidazo cardíaco y cada vez se acerca más el mercado de fichajes de invierno. Mientras tanto, les presento un informe de plantilla para que ustedes vean a los jugadores cómo han progresado y sus estadísticas de la temporada. Vemos que Trippier, Evans y Vermaelen, también Ricardo Rodríguez, toda mi línea defensiva progresando muy bien. Y van a ver ustedes que ya está 6 días de regresar Nathan Redmond. Ahora sí, Clement Granier con 2 goles, 3 asistencias. 12 goles, 3 asistencias para Dan Ings. Baquela, que posiblemente se vaya en el mercado de fichajes. James Wilson se tiene que quedar sí o sí. Ryan Gold, que está teniendo simplemente un nivel sensacional y eso que viene de una lesión. Scott Sinclair se queda. Andrés Guardado, no sé si se debería ir. No ha funcionado como yo hubiera esperado. Ya está inclusive perdiendo estadísticas. También seguramente se vaya, no sé si... Bruno Carmona, Ryan Letson, que anotó un golazo, La Seals, que acaba de llegar a Zombalonga, muchos piden su cabeza, y pues, básicamente, leales youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias. Leales youtuberos, bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 7, los comentarios con el Real Madrid, el equipo merengue de la Liga B, recibidos, VA, el Real Madrid de Henry Valdés, el siempre controversial, polémico, y guapetón, entrenador del Real Madrid, y otros deportes, con la polémica, en Casa Deportes, no olviden combinación del equipo titular, con el equipo suplente, con algunos canteranos ahí iniciando el para partido, estar enterado de toda la actividad del video y poder haciendo Henry Valdés, recordando que la prensa se no volvió loca con y ahí nos olemos. ¡Sabe!